Hello, good evening, buenas noches. Good evening, Good teacher. evening, hola Good Celita. evening, teacher. Hola, ¿cómo Hola, están? Qué gusto de Tania. verles otra vez. Miren, día viernes y aquí estamos conectados. Nos tocó, ¿verdad, chicos? Nos tocó Sí, conectarnos por el descansito que tuvimos la vez pasada, ¿verdad? Pero bueno. Vamos a pasarla bonito en esta clase. Vamos a ver varias cositas. Hoy van a aprender bastante vocabulario con relación a las partes del cuerpo. Ayer les mencioné, ¿verdad? Ayer les mencioné que íbamos a ver las partes del cuerpo hoy. Así que vamos a dar inicio. ¿Cómo se sienten? ¿Cómo están? How are you today? I'm fine. I'm How are you fine. doing? Very good. Good. Very I good. well. Good. Excuse me. Acaba de comer. You finish your food. You finish eating. Yes. Oh, what did you have for dinner? Yes, exactly. What? Así es. Ajá. But what did you have for dinner? ¿Qué cenó? Coffee, cheese, beans, beans, eggs, eggs. Qué rica esa cenita, Olguita. Qué rico. Mire, yo quiero ir a cenar con Olguita. Okay. ¿Verdad, Olguita? Ay, qué rico. Yes. Debe de cocinar bien rico, Olguita, esos huevitos estrellados. Yes. Ajá, vaya, qué rico. Yo pues solo me tomé una sopita porque no tenía mucha hambre, pero ahorita que ya mencionó los huevitos ya me dio hambre. Y mire, justamente hoy vamos a hablar de enfermedades, del cuerpo y las enfermedades. Así que hoy van a aprender un poco de las body parts, las partes del cuerpo. Illness son enfermedades que nos vienen a veces por no comer a la hora. Ok, así que, ¿quieres ya cenar? Yes. ¿Ya cenaron? Hello. Muy bien, muy bien, muy bien. Qué rico, vaya. Ah, pues sí. Miren, vamos a dar inicio con las body parts. Aquí les coloqué a Bart Simpson para que así presten más atención. Bueno, a mi hijo le gusta los Simpson, pero el dibujo no es que yo lo deje ver esa caricatura, es para adultos. Así que mire, ahí está Bart Simpson, ¿verdad? Y vemos ahí eso que tiene de puntitas, es el hair. Repeat, hair. 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 Y lo que está Hair. aquí, esta sería la frente, ¿verdad? Front, pero está indicando la cabeza, que es head. Head. Uno es hair y el otro es head. 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 No sé si ya han escuchado una cancioncita que le cantan a los niños que dice head, shoulders, knees and toes, ya la han oído. Ya no vamos a parar a bailar esa cancioncita. Ya lo voy a poner a que hagan las señas. Esa es como para la que hacen los payasos que se equivocan, ¿verdad? Los niños. Entonces, la de arriba es, esa es hair, y luego está head, que es la cabeza. Sí. Luego está eyes, ¿verdad? Los eyes. 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 Ahí solo le colocó una sin S, porque está hablando de un ojo. Pero se dicen eyes con S, que son los dos ojos, ¿verdad? Eyes. Eyes. El señor Carbuner. Ah, sí, Daniel. Y justo de eso vamos a hablar hoy. ¿Cómo se dice tengo gripe en inglés? Sí, Daniel, Isaac, no se preocupe. Ok, no hay problema, ahí puede estar escuchando. Lo importante es que escuche, ¿verdad? Y luego los eyes, después de los eyes tenemos nose. Nose. Se escribe, no sé, se escribe. No sé, pero se dice nose. Nose. Nose, ok. Y luego está ears. Ear. Los ears. Ear.
Que son, ahí solo han colocado ear porque está apuntando a un oído, pero son ears con S, ¿verdad? Ears. Ears. Uh-huh. Ears. Neck. 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 Ajá. Neck. What is neck? Neck. El cuello. El cuello. Mire, yo ando vestida como Bart Simpson ahorita. Solo me falta pararme el pelo. Ok, neck. Neck. Luego va mouth. Neck. Mouth. Mouse. Mouse. Ya sé que ratón se dice mouse. Con, mouse. Como que lleva ese mouse. Mouse ratón. Mouth. Pero mouth. Esta es mouth. Sopladito. Mouth. 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 Sopladito. Mouth. Porque mouth. Lleva la T y la H. Y luego mouth. Está hand. 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 Hand es mano, mano, pero las dos manos mano. Se dice hands. 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 Ok. Hands. Luego está arm. 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 What's the meaning of arm? Brazo. 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 Arm brazo. Es brazo. Uh-huh. Luego está fingers. 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 ¿Qué son fingers? Dedos. 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 Uh-huh. Y luego está leg. Leg. ¿Cuál es leg? Leg. Pierna. Leg. Esa no es la rodilla. Leg. La rodilla se dice knee. Lo voy a colocar acá. ¿Cómo? Knee. 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 Así es. Knee. Esa es rodilla. Esa no está ahí. Pero se dice knee. Ni. Digamos que por acá se la ni. 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 ¿Y qué dijo que era mouth? Mouth. Mouth. Boca. Boca. Mouth. Uh-huh. Y leg es pierna. Boca. Leg es pierna. Es pierna. Leg es pierna. Y luego está foot. Ni es rodilla. Fingers son dedos y foot es pie. El plural de foot es feet. 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 Ajá, feet, permítame. Entonces feet. Se diría feet. Ajá. Por eso es que el deporte fútbol se dice football porque es balón pie. Football. Football. ¿Verdad? Balón con pie. Pero feet con doble E son los dos pies. Pies. ¿Verdad? Ese es el plural de foot. ¿Está claro eso? Yes. Solo uno es foot. Y los dos pies son feet. 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 Así. ¿Ok? Ahí pueden agregarle eso. ¿Estamos claros? Yes. Yes, teacher. Ok. ¿El estomaguito cómo se dice? Stomach. 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 No, stomach. Match, stomach. No. Mac. Stomach. 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 Sí se escribe con CH, pero es stomach. 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 Ok. Stomach. Vaya, vamos a repetir otra vez. Hair. 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 Eyes. 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 Ears. Ears. Nose. Nose. Mouth. 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 Neck. Mouth. Head. Neck. Mouth. Ah, no, dijimos mouth. Stomach. 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 Arm. Arm. Hand. 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 Leg. 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 Fingers. 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 Knee.
Foot. Ajá, ok. Feet. Muy bien, ¿ya los apuntaron? Yes. Sí. Permítame. Vaya, está bien, Melissa Guadalupe. Gracias por ese mensaje, por reportar. Gracias. Siempre repórtenme cuando tengan algún problema para poderles ayudar, ¿verdad? Ok, vaya. Seguimos. Bueno, voy a quitar ahorita esto, ¿verdad? Porque creo que ya lo copiaron. Yes. Vaya. Ok, ahora nos vamos a la siguiente pantalla. Miren, esas no son las partes del cuerpo. Esa es, how do you feel? How do you feel? ¿Cómo se sienten ahora? Es una pregunta así como de repente, ¿verdad? Quisiera saber cómo se siente. How do you feel today? Vamos a ir practicándolas. ¿Cómo? I feel with energy. I feel fantastic. Fantastic. Very good. Fantastic. Okay. Okay, we're going to repeat. Happy. Sad. Ya saben que es bored. Aburrido. Cosa que no sentimos en esta clase. You don't have to feel bored. No se tienen que sentir aburridos. Y luego, tired. Do you feel tired? Las grandes ojeras. Tired. Desvelado. No es desvelado. Tired es cansado. Ok. Embarrassed. Se fue la teacher. Ya empiezan a sacarme de la clase. Una cucaracha. La cucaracha. Ay, eso fue terrible ayer, chicas. No, miren. Y estaba tratando de terminar la clase, pero la dejé viva. Y no podía terminar la clase tranquila. Ahí estaba viva, todavía andaba dando vueltas. Yo hubiera cortado la clase, teacher. ¿Verdad que sí? No, hombre, sí que no vio un ratito, me fui y ahí como que eran mis bebés, estaban llorando ya. Así como ahorita. No contesté un ratito, me voy a quedar aquí allá un ratito. ¡Teacher! No, mire, y hasta después me estaba poniendo a pensar lo que contó Yancy, Melanie, que le cayó la cucaracha a Yuri. Quisiera buscar ese video. Ay, no. Vaya, sigamos. Entonces, embarrassed. Eso salió porque embarrassed. ¿Cómo se sienten? Embarrassed. ¿Qué los hace sentir embarrassed a ustedes? Caerme. Ah, ok. Yo casi no me he caído nunca, fíjese. Enfrente de otras personas, no. Pero he visto gente que se cae. Una amiga hasta se le rompió la chancleta en la universidad. Y así anduvo todo el día. Vaya, pero quiero ver, cuéntenme, ¿qué los hace sentir embarrassed? Embarrassed. 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 Ajá, cuéntenme. Pasar a exponer. Ah, pasar a exponer. ¿Quién dijo eso? Vaya. El día lunes usted me va a exponer. Ya vamos a ver qué le voy a poner.
Para que se le quite. No, queremos verlo rojito. No, es broma. Embarrassed, pero gracias por compartir, Aníbal. Ana Olguita, ¿qué la hace sentir embarrassed a usted? Que que me encuentre que he dicho una mentira y me lo he dicho de frente. Ay, qué linda, mire, yo no la hallo capaz de decir mentiras a usted. Ay, no, es usted un ángel de Dios. ¿Y sabe por qué? Así cuando pasa uno en la casa, uno dice una mentira y viene el niño, el baby, y le dice a uno, no. No, abuela, no es así. Ay, es sí. Así. Qué lindo, ¿verdad? Si así son. Y justo así le dice mi niño a la abuela. No, sí. Abuela. Así no, abuela. No, es así. Qué bellos. Y dicen, miren, la verdad ellos. Y Olguita se pone embarrassed, sí. Rapidito. Sí, me puse roja. Ay, mire, pues sí, como dijo, creo que Olguita dijo, hasta caliente se siente uno. Elma. Selma fue, ¿verdad? No, Laura. Ah, Laurita. Ok. Yo me parece reír. Equivocarme, también me siento así. Equivocarse, sí, es cierto. Ok. Hasta uno en la calle, techo. En la calle, ¿verdad? Sí. No, mire, cuando uno se va viendo en otros carros, ¿verdad? Las mujeres nos vamos viendo en los vidrios. Y allá llega adentro. ¿Verdad? Vaya, discouraged. ¿Quién se siente discouraged? What is the meaning of discouraged? Desacuerdo. Desanimado. Desanimado. ¿Alguien que se sienta discouraged ahorita? Esa. ¿Barbarita? No. Ya conocimos a Barbarita. Miren qué linda es Barbarita. Siempre encienda la cámara para tener ese deleite en todas las noches. De verla. Que a veces estoy con mi hija, teacher, y cómo estoy ahí dándole pecho. Tiene hija, Barbarita, y está bien jovencita. La veo como de unos 25 años, ¿sí? Exacto. Ajá. Sí. Qué bueno. A ver a sus hijos grandotes. Discouraged. ¿No está discouraged, Barbarita? Discouraged. No, tío. ¿No? Ok, no. Repeat. Discouraged. Discouraged. Desanimada. Discouraged. Discouraged. Y silly. What's the meaning of silly? Gracioso. Ajá, como tonto, ¿verdad? Bobito. Me siento tontito, bobito, silly. Ok. Me están copiando, ¿verdad? Ok. Silly, repeat, silly. 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 What's the meaning of cranky? Eso sí, no sé, teacher. Cranky. Sí. Malhumorado. ¿Quién de las chicas son cranky aquí? Malhumoradas. Cranky. 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 Casi todas, ¿verdad? Somos malhumoradas. Depende. Así, no nos vean, chicos. Así somos las mujeres. Depende. Si andamos en nuestros días. Ah, ya hice reír a Delvita. ¿Verdad, Delvita? Bien fresca, yes. Está ahí, Delmi. También Selma. Selma es la peor, como que andan allá en el, ¿cómo se llama? En el rancho. El enrancho de la playa, el de Cameron, que está extraño, me han llevado. Vaya, luego dice ecstatic. What's the meaning? Ajá. Ecstatic. Ecstatic. Estático. Como paralizado. Ecstatic. 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 Se quedó. Estático. Así como la Miss que se queda por ratitos. Ecstatic. Ecstatic. Se fue, dicen todos. Se fue la teacher. Ecstatic. Nervous. Repeat. Nervous. Nervous.
Nervous. Esa es parecida en español, ¿verdad? Nervous. Nervous. Pretty. ¿Quién se siente pretty? Todas somos pretty. ¿Verdad, chicos? Los que están casados no contesten. Ah. Ya va a sonar la cacerola. Vamos a ver el cacerolazo ahí. Y no para darles de comer. Sonando la cabecita. Para probar. Cabal. Artistic. Ah, ¿quién es artistic? Artistic. Repeat. Artistic. 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 Shy. Así como le ve los ojitos que quedaron pequeñitos, así se siente. Shy. Shy. Y ya se ha sentido shy, así que la hicieron pequeñita. Avergonzada. Shy. Shy. Sí. Ay, no. Shy es tímida. Tímida. De tan tímida que se siente así como. ¿Quién es tímida aquí en la clase? Vamos a buscar quién es shy. Vamos a buscar. Vamos a buscar, vamos a buscar. Quien no participa en las clases porque es shy. ¿Qué dice Jocelyn? Jocelyn está así tapándose la cara. No, no. Are you shy? No. No. Ok. Y luego está aggrieved. 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 ¿Qué les dice esa cara? Agresivo, teacher. Agresivo. Ah. Vamos a ver quién de las chicas es así. Solo risa les da. Se dice aggravated. Aggravated. Repeat. Aggravated. 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 Curious. 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 ¿Quién es curious acá? Curious. No, curious. Todos somos curious. Por eso nos gusta aprender inglés, porque cura. Somos curious. Cura. ¿Cómo es cura? ¿Cómo digo? Curious. 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 Muy bien. Bien. Curious. Curious. Vale, seguimos con otra. Teacher, I have a question. Tell me. Curious. What is the difference between cranky and aggravated? Cranky and? Es que aggravated es agravado. Agravado. ¿Qué sinónimo podrían tener ustedes de agravado? Agravado. Ofendido. Ok. Uh-huh. Y cranky, ¿qué les dije que era cranky? El cranky es más como, sí, malhumorado, malhumorado, más caprichoso. ¿Más qué? Caprichoso. Arleni, Arleni. Corre, corre, corre. La basura, la basura. Vale. Okay. ¿Será que puede repetir cómo se dice pretty? Pretty. Pretty. Ajá, pretty. Pretty. No pretty. 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 Como que llevaron un montón de pretty. 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 Ajá. Pretty. Ok. Vaya. Quiero ver. En el chat escríbame. ¿Cómo se considera usted de todos esos? Solo tiene que escoger uno. Yo sé que las mujeres tenemos toda la gama. Somos bien de colores. Pero yo les voy a pedir una, que más lo defina. Vale, yo les voy a decir cuál voy a agarrar para mí.
Yo voy a agarrar Priri. Es para que no se peleen. Mire, ya me puse, mire. Embarrassed. No, no, la mía es artistic. A mí me encanta artistic. Yo soy artistic. ¿Y ustedes? Disculpen, me desconecté. ¿Quién, quién? Me quedé sin señal, le digo, y me salí de... Ah, no, no hay problema. Usted solo vuelve a conectarse y es tú. Ok. Vaya, entonces, ¿cómo se consideran? Solo uno. Ay, me equivoqué. Quiero ver en el chat. Vamos a ver, vamos a ver. Brendita se considera happy. Ay, qué linda. Quiero ver, Jancy se considera tired. Ay, oh, pobrecita. Y luego está Auri, Joana, Shai. Ay, es tímida, Auri. Ya la vamos a hacer que se destimide. ¿Dónde está? ¿Quién es Auri? ¿Quién es Auri? ¿Quién es Auri? No la encuentro, Auri. Mi teacher. Ah, Auri, ya la voy a hacer que hable, Auri. Son mentiras. Ok. Ana Olga, happy. Qué bueno. Karen, Shai. Ah, ok. Karencita se considera tímida. Jacqueline, happy. Daniela, happy. Aníbal, happy. Y Selma se siente happy. Mayra se siente, ay, shy. Tímida se siente también. Avergonzada, penosa. César se siente happy. Selma se siente feliz. Jasmine, oh, tired. Cansada, bien cansadita. Ok. Bárbara, silly. Oh. ¿Quién es Bárbara? ¿Por qué se considera así? Y así como, ah, no quiero sé, ver a Bárbara. Me da risa. Ah, ok, ok, ok. ¿Es chistosa usted, Bárbara? Más o menos. Ya la vamos a hacer que no está solo con mi hija. Con su hijita, sí. Así somos las mamás, sí. Hacemos piruetas. Sí. Sí, Laurita se considera nerviosa. Inyéctese. Como medíquese. Doctora, inyéctese. ¿Cómo, cómo? Medíquese. No te sientes nerviosa, Laurita. Ajá, vamos a ver. Se ganó la lotería. No sé, teacher. Es que no, no sé. ¿En la clase se siente nerviosa? Sí. No. Ah, vaya. No, en la clase no. En la clase no. Jocelyn, curious. Ah, es curious. Es curiosita, Jocelyn. Katia, happy. Delmi, happy. Delmi Arely, tired. Sí. Hasta las caritas que ponen. Jocelyn, curious. Delmi Arely. Ay, ¿qué es eso, Delmi Arely? Es crumpy. No, no, la carita. Solo puse la carita. ¿Ah? Cansancio, Miss. Ah, ¿y cómo se dice cansada? Tired. Laurita, serious. Está serio. Ok, very good. Y nadie más es artistic, ni pretty. Pónganse pretty, Selmita, ahí, chica bárbara. Son pretty. No, yo soy artistic, teacher. Artistic. Porque tengo muchos tatuajes, parezco pizarra. Ay, qué chivo, no, eso le iba a decir, que se lo, medio se los vi, y dije, qué chivo, como a mí me gusta todo lo de arte. Ok, yo hago pues, tatuajes, pero en la pared. Quisiera uno, pero soy llorona. No, yo no. No aguanto, no aguanto eso, no lo aguanto. Teacher, una pregunta, teacher. Dígame, Olguita. ¿Cómo se le puede poner de título a eso de las carizas? ¿Cómo se llama así todas las carizas? Esa es una pregunta, fíjese, se la voy a colocar acá. La pregunta es, how do you feel today? How do you feel today? ¿Cómo te sientes? How do you feel today? ¿Cómo se sientes? Sentimientos. Son adjetivos. También le pueden colocar adjectives, porque son adjectives. Adjectives. Son adjectives. ¿Ok? Son adjetivos. Adjetivos calificativos. Le describen cómo son. ¿Ok? Buena pregunta, Orquita.
Dice Olguita, debes estar hablando los lenguajes y dígame cómo se dice eso. Thank you, teacher. You're welcome. No, de Olguita va el grano. Ya con ella no andemos con cosas. ¿Verdad, Olguita? Va, mira que está otra cosa que quiero que aprendan hoy. How do you feel today? Y cuando se sienten, no se sienten ni alegres, ni tristes, ni hambrientos, enojados, sino que se sienten enfermos. Sí. Como por ejemplo, ahí alguien me escribió en el chat que se siente enfermito. A cold, ¿verdad? A cold es con gripe. A cold. A cough. Repeat, a cough. A cough. A cough. A cough. A cough. Es con tos. A cough. Con tos. Sí, a cough. A cough. A cough. Ay. A cough. Ay. A cough. A cough. A cough. Cough. A cough. A cough. Fever. Con fiebre. A mí no me gusta. A mí eso de la fiebre. O sea, a mí no me da fiebre. Nunca, casi. Pero ver a la gente con fiebre me preocupa. No me gusta. Es bien preocupante ver a la gente con fiebre, ¿verdad? Más cuando están nuestros niños así. Ay, nuestros hijos, ay, no, yo, ay, no me hablen de ese tema. No duermo. Mire, yo no duermo así, viendo que no se le vaya a subir, que no se le vaya a subir. Ando una psicosis. Cuando le ponen la vacuna de los 4 meses, creo que es, que le da una fiebre. Horrible. Pobrecito, sí. Ay, sí. Yo sufría viéndolos. Ya no va a decir Olguita, pues sí, sigamos. Vaya. Ahí fue a lo que veníamos. A lo que venimos. Fever. No, es que ella es la que pone el orden en esta clase. Aquí tengo relajo. Olga va a ser la futura teacher. A fever. Y luego está, vaya, pero repitamos. A cold. A cold. A cold. A cough. A cold. Cough. A cough. Cough. Casi se parece a tos, cough. A cough. No cough, cough. 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 Fever. 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 Les cuento un secreto, ya volvemos a la fever. No, yo no le he querido poner la vacuna de los 4 años a mi hijo, porque no quiero que sufra, pero ya casi va a cumplir los 5. Pues, no he querido ponerle la de los 4 porque no quiero. Por eso no voy. Deme fuerza. ¿Qué me van a decir? El papá manda, teacher. Sí, no, exacto, teacher. Yo por eso no voy. El papá va siempre. Pero pobrecito, ellos necesitan a la mamá. Sí. No. Me quedo afuera. O sea, mi esposo que entre la vacuna. Son más fuertes afuera con ellos. Sí, pero. Pero no, necesitan cariño. ¿Verdad? Sí, pero voy a seguir el consejo. Negligencia maternal. Y yo lloro. No, yo también lloraba cuando estaba bebé. Y el peor, porque imagínense si me ve llorar ella, y lloramos las dos. Ay, no, sí. Yo por eso ya no quiero tener más hijos. A sore throat. Repeat, a sore throat. Miren, pero eso, fever, no se le va a olvidar porque se van a cortar. Ah, la mis con todo de su bebé. Andrea con todo su bebé. Nunca va a olvidar fever. Bárbara, ¿qué va a decir? Andrea, Bárbara. Barbara. Sore throat. Repeat, sore throat. Sore throat. Mi hijo también frecuente eso, sore throat. La gargantita. Hace poco tuve infección. Sore throat. Es que esto es clima, ¿verdad, chicos? Sore throat. Se dice sore throat. Sore throat. Esa palabra siempre me gustó pronunciarla. Sore throat. Sore throat.
Y luego esto está fácil. Headache. Stomach ache. Esta es la Miss. La Miss solo anda con stomachache. Después de que me operaron, solo con stomachache vivo. Stomachache. Sí, me sacaron la vesícula. Stomachache. Esta ya no le volví a tampoco porque va a acordar de la Miss. Headache era dolor de cabeza. Headache, dolor de cabeza. Sí, headache. Stomachache. Luego está toothache. Dolor de toothache. Dolor de muelas. Toothache. Esto no, esto casi no. No lo he sentido, gracias a Dios. Dicen que es cruel ese dolor, ¿verdad? Sí, mire, es cierto. No deja dormir. Insoportable. Sí, así dice. Toothache. Y luego está earache. También ese dicen que es fuerte, ¿verdad? Earache. Y el cramp, solo cuando estaba embarazada. Cramp. Calambres. Horrible. Que no hay dolor bonito, ¿verdad? ¿Cómo era el último, mi? Cramp. Calambres, famosos calambres. Ay, ¿verdad? Está embarazada. No. ¿Laurita? No, no. Right. Falta potasio. Falta potasio. De veras, en serio. En serio, eso es. Sí, es falta de potasio. Sodio. Los corredores, cuando hacen mucha caminata, tienen calambres. Entonces, porque el sodio se baja. Sal abajo de la lengua es de los mejores remedios. Ah, ok. Mayra, usted es doctor. ¿Are you a doctor? No, corredora. Corredora. Qué chivo. ¿Pero qué alimentos tienen eso? Hablemos de la dieta. Banana. Sobre todo banana, plátano, fibras. El aguacate. Que no den calambres. Y el aguacate, cabrón. Ok, saque todo el aguacate y póngaselo en el pie. Como crema, póngase el aguacate. Para que se le quite. Pues sí, como miren. Agua de aguacate. Dijeron que es bueno el aguacate, ya imagino que toda sacando el aguacate, echándose en el pie. Olguita, no, no, a usted no le dan cramps, Olguita. Yes. ¿Verdad que sí? Very much. Very much, me imagino. Sí. Very much. Yo le doy las gracias a ella, que me dice que se puede poner el poquito de sal debajo de la lengua, porque ya lo voy a poner en práctica. ¿Verdad? Sí, no, sí, creo que varios. Yo ya no padezco, gracias a Dios, pero embarazada, Dios mío, sí. Más que con la panza no puede parar uno. Sí. Trabajo en la tortuga volteada uno. Pobrecita, vea. No, y es bueno, de vez en cuando que uno estire, porque a veces uno no le da mucha movilidad al cuerpo. Es cierto, estiramiento. Sí. Olguita tiene que hacer así como abdominales, así, sí. ¿Verdad? Suavecito. Es cierto, y sí. Estar uno así solo en solo un solo sentadito. Lugar. Ajá, y no cabal. Salir a caminar. Es que usted me recuerda a mi abuelita. Y entonces mi abuelita sí padecía bastante, sí, pero es por la edad, ¿verdad? Entonces hay que sobarse. Por la edad. Sobarse, hacer estiramientos. Ella me llamaba para que le sobara el piecito. Bien terrible, pobrecita. Sí.
Sí, vaya, ahí están las enfermedades. Vámonos ya para la casa. Ah, ya estamos en la casa. Ya va a decir, ¿qué pasa? Estamos en la casa. Vaya, voy a dejar de presentar esta pantalla y nos vamos a ir rápidamente a la plataforma. Les voy a mostrar en qué parte de la plataforma se encuentra este tema, estos temas que estamos viendo ahorita, ¿verdad? Para que vean que la teacher no se lo ha inventado. Que ahí está en la plataforma. Solo que yo lo hice como en un resumen, todo, varios videos que se han proyectado en la plataforma. Vaya, miren ahí. Se encuentra parts of the body. Miren, ahí están las partes del cuerpo. ¿Verdad? Si quieren volverlas a repasar. Y ahí hay más. Está también chin, que es esa parte de acá, ¿verdad? La quijada, chin. Pueden ver ahí que está tooth, teeth. Ankle, tooth, ankle también. Teeth. Ankle, codo. Tobillo. Wrist, que es la muñeca, wrist. Repeat, wrist. Wrist. Thumb, thumb, que es este dedo. El thumb solo son los dedos pulgares. Thumb. Thumb. Están los fingers, pero está el thumb. Es el thumb y el dedo del pie. Es thumb. Ah, thumb. Ajá, thumb. Yo pensé que será una uña. No, uña se dice nails. Thumb. Dedo gordo. Sí. Dedo gordo. Teacher, ¿me puede hacer un favorcito de agrandar un poquito las letras, por favor? Fíjese que esto usted puede irse a la... Ahí está. A la plataforma. Ay, sí. Vaya. Sí. Fíjese que ese thumb es el dedo pulgar. Y acá están los toes, que son los dedos de los pies. Se dicen toes. Toes. Es uno y toes. Los dedos de las manos se dicen fingers, pero los de los pies se dicen toes. Toes. Uh-huh. Toes. Ankle. Está el ankle, knees. Significa legs. Ankle. La rodilla. Ankle. Ankle. ¿Qué significa ankle? Rodilla. No, sí. Rodilla es knee. Tobillo. Tobillo y ankle. La, aquí está, mire. La diferencia parte de entre la pronunciación. Ankle. Uncle. Ajá, uncle. De decir tío y anco, porque tío no, creo que es similar. Es igual, la pronunciación es igual. Igual, sí, solo que se escribe diferente. Me duele el tío. Fíjense de que tío se escribe así, ¿ve? Uncle. Se escribe uncle. Sí, se escribe uncle. Ajá. Entonces uncle se dice igual a anco. Se dice igual. Así se escribe tío, ¿eh? Y ankle se escribe, pero se dice igual, ankle. Hay, en inglés hay bastantes palabras. El tobillo. En inglés hay bastantes palabras que se escriben diferente, pero se pronuncian igual, ¿verdad? Vaya, voy a dejar de presentar esta pantalla y les voy a mostrar la otra que les mostré. Bueno, el otro tema. ¿Qué sería? Vale. Y luego está la siguiente, que es esta. Es el 2.3. Vale. Esto sí nos vamos a detener un ratito acá. Yo les voy a hacer preguntas a ustedes usando. No me gusta que hable él. Pero... Un teacher de la voz sexy. Vale, permítame, le voy a adelantar esta conversation. Usted puede practicarla, ¿verdad? Solito. Eso es lo que quiero que vean. Miren. Have más el nombre, más feel, más un adjetivo. Por ejemplo, what's the matter? What's the matter? ¿Qué pasa? Usted, cuando usted le quiere preguntar a alguien cómo se siente o qué le pasa, usted dice, what's the matter? Ok, what's the matter? ¿Qué te pasa? ¿Qué pasa? What's the matter? What's the matter? O otra forma de preguntar es What's wrong? ¿Qué sucede? How are you? How are you? How are you? How do you feel?
¿Cómo te sientes? Ajá. Entonces, what's the matter? Usted dice, I have a headache. What's the matter? What's the matter? What's the matter? I have a headache. What's the matter? Headache. I have a backache. I have a backache. Backache. What? Dolor de espalda. Headache, dolor de cabeza, backache, dolor de espalda. I have a flu. I have. ¿Qué dije que era flu? The flu. Gripe. Gripe. The flu, gripe. Y también puede decir, I feel homesick. Enfermo. I feel homesick. Yes, enfermo. I feel better. Me siento mejor. I don't feel well. No me siento bien. I don't feel well. Teacher, I have a question. Yes. What is the difference in between a cold and the flu? Cold. 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 ¿Qué quiere decir? Cold and the flu. Vaya, cuando usted dice cold, es que se siente como está con gripe, ¿verdad? Cold, pero fíjese que es más que todo cuando tiene como temperatura, ¿sí? Le voy a decir acá. Resfriado. Ajá, es un resfriado. No, permítame. Buena pregunta. Sí, con resfriado. Pero el flu... El flu es cuando está bien, bien enfermo, o sea, que le salen moquitos, dolor de cabeza, calentura, ¿sí? Ah, como más ajá. Profundo. Ajá. Es en la gripe ya bien puesta, como dicen. Una gran gripe. Nosotros en español decimos, una gran gripe, ¿verdad? Que siempre decimos así. No decimos gripe, tengo gripe. Una gran gripe. Lo que pasa que, lo que pasa que los síntomas de la gripe, ah, una gripita, se oye como, no, eso es una cosa que ahí se anda muriendo uno, ¿eh? Que duele la cabeza, que la secreción, que la calentura, sí, que la tos. No, hombre, ay, es un gran mal. Ajá. ¿Cómo se pronuncia esa, Miss? I have the flu. The flu. De flu. Uh-huh. Have, y el resfriado es casi que siempre andan estornudando. Achu, achu. ¿Verdad? Es un resfriado. Es como alergia. Oh. Ajá. La mera gripe, dice Aníbal Cabal. Mire, dice Aníbal, cold es como un resfriado y flu es la mera gripe. La mera, mera gripe. Flu, ajá. Horrible, ¿verdad? Yeah. Sí. A mí me lloran los ojos. No, hombre, que se siente horrible, ¿verdad? Solo ganas de estar acostado, o sea, horrible. No, ganas de nada. Vale. ¿Este quedó claro, compañero, que hizo la pregunta? ¿Todos? Sí, la diferencia entre los dos, sí. Vale. Pero muy buena pregunta, muy buena. Vale. Y luego dice, I don't feel well. No me siento tan bien. Vale. Pero quiero que repita. Okay. I have a headache. I have a headache. I have a headache. I have a backache. I have a backache. I have the flu. I have the flu. I feel homesick. I feel homesick. I feel better. I feel better. I don't feel well. I don't feel well. Y las cuatro formas de preguntar, ¿verdad? Hay que memorizarlas. Y luego está negative adjectives. Ajá. Adjetivos negativos. Sick, enfermedad, enfermo. Awful, terrible. Terrible. Me siento terrible. Miserable. Okay, y estos son positive adjectives. Fine. Fine. Great. Terrific. Fíjese de que a veces confundimos terrific con terrible. Terrible es negativo y terrific es positivo.
Terrific. Fantastic. Fantastic. ¿Cómo se siente ahorita? Vamos a ver. Fantastic. ¿Qué significa? Terrific. No, terrific es como que dice great. Parecido a great, parecido a fine. I feel great. Bye. ¿Será temible? Terrific? ¿Temible? No. No, 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 es que es positivo. Es como great. Sí, es como great. Fantástico. Terrible es terrible. Terrible. Ahí están más cerca para que los. Eso está en la plataforma, ¿verdad? Vaya, si yo les pregunto a ustedes, how do you feel? I feel happy. I'm fine. I feel fantastic. Okay. Cuando pasa algo, hay algún problema. What's the matter? What's wrong? ¿Sí? ¿Cuál es el problema? No es lo mismo preguntar cuál es el problema o qué pasa a que te pregunten cómo te sientes. ¿Sí? ¿Cómo te sientes? Es diferente. ¿Qué te pasa? Y cuál es el problema o qué pasa es otra cosa. Es que tengo un dolor. ¿Verdad? Okay, what happened también aplica. What happened? Ajá. ¿Qué pasa? También aplica acá. Sí, 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 claro. En la primera. What happened? Y esta es solo para preguntar cómo se siente. How do you feel? Or how are you? ¿Cómo te sientes? Sí. What's the matter? Ok, vamos a hacer un knowledge check de todo esto que hemos visto. Vamos a ver. Listen to the conversation. Where do these people hurt? ¿A dónde se dañaron ellos? ¿Sí? ¿O qué les duele? There may be one or two correct answers for each conversation. Vamos a escuchar. Todos tienen que abrir su plataforma también cuando la misma la abre y ir haciendo sus ejercicios junto conmigo, ¿verdad? Para que los resuelvan rápido. Page 80, exercise 4. ¿Pueden escuchar? Listening. Yes. I have a headache. Yes. Part A, listen to the conversations. Where do these people hurt? Write down the parts of the body. 1. I think I'm gonna go home early. I don't feel well. What's the matter, Ben? I think I have a cold. I have a headache and I have a sore throat. Oh, that's too bad. Feel better. Okay, conversation one. What? Head, neck, or throat? Head and throat. Oh my gosh. Okay, Allison? Not really. My back and my elbow feel terrible. Ouch. Can you stand up? I think so. Yeah, thanks for your help. What is it? 3. I love ice cream, but I can't eat any cold food. Why not? I have a really bad toothache. Oh, I'm sorry. What is it? 2. 4. What's wrong? I have really sore eyes, and my wrists are sore too. Well, take a break, Marta. Finish typing your homework later. What's the matter? Bright.
Eyes and wrist. Ok. Eso era. Resuélvanlo ustedes también, ¿verdad? Ok, ok, ok. ¿En qué parte estamos en la plataforma? 2.4. Ok. 4. Uh-huh. Okay. 2.4. Ok. Es necesario saber las partes del cuerpo para saber qué parte del cuerpo le duele. ¿Verdad? Ajá. ¿Y cómo se siente? How do you feel? ¿Verdad? ¿Cómo se siente? Ok. Bye. Dejo de presentar pantalla. Sigan resolviendo, ¿verdad? Si usted se va más adelante, el siguiente video trata sobre la medicina para esos dolores. Hay que ir a descubrir qué vienen esos videos sobre la medicina. ¿Qué puedes tomar tú para ¿Ok? Vaya y vean el video y en la clase del día lunes ya vamos a saber un poquito, ¿verdad? Y ustedes me van a ayudar. Me van a ir diciendo qué medicinas son buenas para cada cosa. ¿Estamos, chicos? ¿Se les quedó el mejor plan? ¿Sí? Yes, okay. Yes, teacher. Bueno, que tengan feliz fin de semana. Nos quedamos hasta acá. Nos vemos el lunes. Thank you. Pasen buenas noches. Later. Bye-bye. Good night. Bye-bye. Bye-bye, Urquita. Bye-bye. Bye-bye a todos.